Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al canal. Quiero comentarles que tengo la verdad que un gran placer de participar esta tarde en la directa del Chucho. Ya saben que todos nos fuimos para allá y que lo vamos a hacer cada viernes en un canal diferente de cada uno de los youtubers que por lo menos en este momento tenemos en el radar. Poco a poco me imagino que este club de youtubers, de amigos, irá creciendo y se irán incorporando todos los buenos youtubers cubanos que sabemos que están por el mundo entero, dentro y fuera de Cuba, pero que no todos estamos en el mismo, digamos, circuito, no todos nos conocemos. Y precisamente si estamos promoviendo este tipo de espacio es para seguir conociendo a esa cantidad de talentos cubanos, hombres, mujeres, que están en todo el mundo y que a veces pasan por alto porque con tanto tiempo que hay que dedicarle al trabajo y a muchas otras cosas, no siempre estamos pendientes de los cientos de canales cubanos que existen. Pero creo que hay que empezar a buscar los espacios de conciliación, de coincidencia, de unidad, de estrategia. Y creo que esta segunda tertulia de youtuber va cumpliendo su objetivo. Hoy conversamos de varios temas bien interesantes. Hubo debate, hubo risas y sobre todo se logró lo que se buscaba, que es un mayor estrechamiento de ese vínculo humano entre nosotros que tanta falta pues nos hace para ponernos de acuerdo y poder enfrentar de una manera más efectiva a ese adversario político que tenemos, que es un gigante de 7 leguas y que tiene tentáculos, estrategias, experiencia y mucho dinero invertido en su propia propaganda. Me refiero, por supuesto, a todo el aparato de la dictadura que todos los días estamos enfrentando en las redes sociales. Entonces, bueno, estoy muy feliz de este segundo encuentro y para adelante con eso. Bueno, hoy tenemos una directa muy especial. Hemos estado explicando en varias emisiones cómo la dictadura cubana perdió una oportunidad de oro cuando el acercamiento de la administración de Obama a Cuba, esa descongelación o descongelamiento de unas relaciones diplomáticas y políticas que habían estado en una pugna constante desde el propio año 59, que ocurrió aproximadamente durante el año 2015, pero que ya se venía trabajando de manera secreta con la administración de Obama, provocó una avalancha de oportunidades de empresarios americanos interesados en invertir en Cuba, de proyectos de colaboración y de emprendimiento que traerían beneficios para ambos pueblos, pero hubo alguien que se le trabó la Catalina, alguien que no quiso avanzar en este espíritu, y esa fue la dictadura cubana. Pero esto uno lo dice basado, bueno, en esos discursos tan guerreristas, tan de trinchera, tan ofensivos, que enarbolaron personas como Josuán, muchos dirigentes y personas que la dictadura cubana las llevó a aquel teatro y que salieron de allí hablando horrores de la administración de Obama. Eso fue la cara visible de este retroceso que dio la dictadura. Pero por detrás del telón hubo muchas, muchas, muchas trabas, malas intenciones, burocracia, mentalidad cerrada, obsoleta, arcaica, que trabó finalmente todo el proceso de acercamiento y que también dio los elementos a la administración Trump para demostrarle al Congreso de los Estados Unidos que en Cuba no había cambiado nada, que había, por el contrario, más represión, más cierre de todo, que la esencia dictatorial y totalitaria se mantenía intacta
y que por tanto el acercamiento no debía continuar. Esto fue plena responsabilidad de la de Raúl Castro, que en ese momento estaba pues al frente del país, y de todos los que estuvieron cerrándose a las oportunidades. Pero esto se dice, y no es lo mismo que lo diga yo o que lo diga cualquier otro influencer, a que usted lo escuche de las propias palabras de esos funcionarios que juegan un rol tan oscuro en la historia de nuestro país, en los acontecimientos más importantes, pero que nadie los ha visto, que no se conocen, que no son habituales en los noticieros ni en internet. Sin embargo, ese es el entramado burocrático, ese poder oculto, invisible, ilógico, a la vista de todos los ciudadanos, sobre todo de los más jóvenes, y también tienen un actuar ilógico y contrario al desarrollo a la vista de muchos funcionarios jóvenes que están participando de estas reuniones y se decepcionan, se desaniman y terminan emigrando como tantos cubanos a cualquier país del mundo, porque se dan cuenta que eso que ellos pensaban que podían desde las instituciones, desde el gobierno dictatorial, ayudar al país, se dan cuenta de que estos señores y señoras entronados en su poder y que no quieren ningún tipo de avance, sobre todo en lo que tenga que ver con los Estados Unidos, están retrasando el desarrollo de Cuba y no le permiten, no le dan oportunidades a más nadie de ayudar, de crear, de tener una nueva visión de este asunto. Por tanto, hoy les vamos a mostrar dos audios, que los hemos puesto uno a continuación del otro, forman parte de la misma reunión y ilustran las posiciones secretas, por así decirlo, porque ni nadie del pueblo cubano tiene acceso a estas reuniones. Se trata de dos altos dirigentes responsables de la esfera de asuntos internacionales, relaciones internacionales y cooperación en el Ministerio de Agricultura. Uno de los ministerios en los que más interés manifestó la administración de Obama y todas las personas que estaban apoyando la relación en invertir, en desarrollar, precisamente porque es un renglón importantísimo para paliar uno de los más graves problemas que tiene nuestro país, que es la producción de alimentos. Ahí quedan claro muchas cosas. Primero, los propios dirigentes admiten, lo dicen de su boca, el inmenso interés, la cantidad de empresarios americanos y de funcionarios que están intentando por todas las vías acercarse a todos esos burócratas cubanos que no producen nada, que no tienen experiencia eficiente en ninguna empresa. Sin embargo, por la parte americana estaban tocándoles la puerta constantemente para hacer proyectos. Y lo que están diciendo estos funcionarios es básicamente stop, parado en seco. Aquí no se puede hacer nada, aquí ningún organismo puede firmar un contrato, ni siquiera pueden recibir la visita de esos funcionarios si no están autorizados por el MINREX. Acorde a, según ellos mismos lo dicen, muchos intereses que hay que revisar, que hay que consultar. El resultado fue que ni los tractores Ogún, ni ninguno de los productos que expuso la delegación de los Estados Unidos en esa feria FIAT 2015, la única que participó, o la primera donde participaron los Estados Unidos, ninguno de esos productos y de esos proyectos se pudo llevar a cabo. Y repito, esto sirvió de base para que se volviera a cerrar la política del lado norteamericano. Por eso es que hemos llegado muchos a la conclusión de que si finalmente el bloqueo interno, que es la cerrazón de las mentes que no necesitan nada, vamos a aclararlo, no están como el resto del pueblo, de esa cerrazón que hay en Cuba, si ese bloqueo no termina, ¿podrá Cuba tener relaciones con todos los países del mundo, como hoy tiene con 170? ¿Podrá tener relaciones mañana con 171? O sea, son los 170 más Estados Unidos, pero la situación de fondo y real que viven los cubanos día a día, en las calles, en sus casas, en su mesa, no va a cambiar nunca. Así que por eso muchos estamos hoy más claros que ayer, más claros que en ese periodo, de que el principal enemigo del desarrollo de Cuba es el bloqueo interno y es la dictadura que está allí. Pero ya les digo, tenemos estos dos audios
que corresponden a una reunión dentro, cerrada dentro del Ministerio de la Agricultura, saquen ustedes sus propias conclusiones. Son audios, son podcasts. El interés fundamental es que lo escuchen. No quisimos cortar, ni editar, ni quitar, ni poner nada para que ustedes puedan estar escuchando y percibir no solamente lo que se dice, sino cómo se dice. La vibra, el odio que se respira, el apego a esta cosa de estar en la trinchera y no querer salir de ella, a que no se acabe el pretexto. Cómo explican incluso que a pesar de las relaciones y el acercamiento, la política de relación con los Estados Unidos no ha cambiado en nada y es la misma de décadas anteriores. Es una política de trato con el enemigo, por la parte cubana. Y esto fue lo que dio al traste con todo este proceso de acercamiento. Entonces, disfrútenlo. Como nota de color, esta señora que interviene ahí, después del primer dirigente, cuando habla la señora, bueno, hoy por hoy es especialista, la jefa de relaciones internacionales del Ministerio de Agricultura, y tiene 24 seguidores en Twitter. Una señora realmente desactualizada, perdida completamente, son los que están dirigiendo y están tomando decisiones en nuestro país. Y el señor ni se diga, un señor muy mayor, bueno, ya ustedes verán. Pero esto es lo que pasa a lo interno, en Cuba, en todos los ministerios, en todas las instituciones, y que no se ve normalmente. Y ahora usted podrá responderse la pregunta que tantas veces se ha hecho. ¿Por qué esto no avanza? Estas intervenciones, estas reuniones, estos dirigentes son la respuesta a esa gran pregunta. Por ellos es que Cuba no avanza. Vamos a escuchar estos audios, vamos a estudiar estos audios con detenimiento. Y bueno, mañana a las 3 de la tarde, porque son un poco extensos los audios, mañana a las 3 de la tarde vamos a entonces, con las tareas hechas, a analizar el contenido de estos audios que nos han llegado. Fueron grabados dentro de esta reunión en el 2015, pleno proceso de acercamiento, pleno proceso de relaciones bilaterales con los Estados Unidos, y ustedes se van a dar cuenta de cómo se respiraba esto a lo interno de la dictadura y las orientaciones de stop que estaban dando de aquel lado. Esto va dirigido especialmente al profesor Carlos Lasso, a Israel Rojas, a todos los que todavía creen en las buenas intenciones de la dictadura. Por favor, escuchen estos audios y mañana a las 3 de la tarde pues lo analizamos entre todos. Un abrazo fuerte, mis respetos y mis cariños a todos. Mañana nos vemos. Contra Argentina, Venezuela, Ecuador y Brasil. Y hay conflictos entre Chile y Bolivia, Nicaragua y Costa Rica, Venezuela y Guyana. Y todo esto puede ser un debilitamiento de la CELAC. Y tenemos que estar claros en eso. África, Norte y Medio Oriente, uno de los conflictos más sangrientos de los últimos tiempos. En Siria, el Estado Islámico, ¿quién lo creó? ¿Quién lo financia? Son muchas preguntas que aquí no podemos ponernos a responder. África subsahariana, hay en estos países un fenómeno de recolonización. Ante la presencia de un conflicto, la potencia hegemónica interviene. Interviene Francia, interviene Inglaterra, cada vez que hay un problemita allí. Asia y Oceanía es la zona menos inestable por la presencia de China. Aunque hay conflictos entre China y Taiwán, entre las dos Coreas. Y está el otro problema, y las islas que China reclama. No sé, hoy había por ahí una provocación de Estados Unidos a China en esas islas que China está reclamando. Europa y Canadá, hay modificaciones positivas. Se ha firmado con 18 países convenios bilaterales. Es muy importante para poder hacer las negociaciones de Cuba, porque Europa, después lo voy a referir por zona. Estados Unidos se están firmando acuerdos que constituyen elementos importantes para las cosas fundamentales
pero las cosas fundamentales siguen pendientes. El bloqueo, la base, las transmisiones ilegales, las indemnizaciones y otras. Bueno, el discurso de Raúl anoche creo que lo dice todo. Aquí había un alto. Miren, Estados Unidos abrió una embajada en el Cuba. Y es una embajada grande. Y estos funcionarios, una cantidad de funcionarios enorme en la embajada de Estados Unidos, están haciendo invitaciones, están pidiendo entrevistas, están planteando proyectos. Un grupo de cosas enormes. Para estar claro, nada se puede hacer con la embajada de Estados Unidos a ningún nivel que no se consulte con el nivel. Y digo esto, porque usted con otro país puede tener cualquier desliz, aunque no debe ser, pero con la embajada de Estados Unidos no. Y lo digo aquí porque está todo el mundo, porque llaman a los organismos, porque presentan proyectos, porque hacen invitaciones. Y esas cosas hay que consultarlas todas, para que todo el mundo esté claro en eso aquí. Ahí no se puede fallar, porque hay muchos intereses. Y esa embajada es grandísima y tiene gente y además tiene prerrogativas de embajada. Fíjense que las embajadas, aunque en Cuba haya establecido lo siguiente, todos los funcionarios, embajadores y altos funcionarios de la embajada deben pedir permiso al MINRED para entrar en los organismos. Muchas veces eso se viola y lo violan organismos que estamos sentados aquí. Que un embajador va a una reunión, a un lugar, sin pasar por el MINREX. Y los embajadores sí tienen que pasar por el MINREX. Yo me voy a reunir en tal lugar. Y tiene que estar autorizado, y viene aquí, y nosotros decimos, sí, atiendan el embajador de tal lado. Hay veces que se hacen relaciones directas, y eso tiene sus problemas. Pero en el caso de Estados Unidos, es caso especial. Y hago énfasis en esto, porque no puede ser de otra manera. Y hay una cantidad enorme de funcionarios pidiendo y haciendo, invitando. Y eso no se puede, hay que consultarlo. Entonces, yendo por año, América Latina y el Caribe. Esta zona para nosotros significa, para Cuba, además de su hábitat natural, el 40% del comercio de Cuba. Y el 90% de la exportación de servicios. Fíjense que nosotros tenemos entre Venezuela y Brasil, debemos dar por cerca de 30.000 médicos. Por eso digo, la importancia, hemos tenido una correlación de fuerzas favorable desde la llegada de Chávez hasta la constitución de la CELAC. Hoy existen retos y amenazas. En la actual correlación de fuerza está en peligro, en fuerte peligro. Hay síntomas fuertes de recesión económica y se habla de la posibilidad que dure hasta 2019. Y esto complica mucho las políticas sociales de los gobiernos progresistas. Mire, todavía no se sabe en el mundo por qué el petróleo ha bajado. Hay gente que se aventura a decir, pero esto ha sido lo que ha hundido a los venezolanos y a unos cuantos productores de petróleo. Los norteamericanos se están autoabasteciendo de petróleo, caballeros, con el famoso gas de esquisto. Eso que ustedes oyen hablar por ahí del fracking, que rompen la roca y le inyectan no sé qué cosa. Todavía no ha habido ningún terremoto, porque aquí hay un terremoto, a mí me parece que eso se va a hundir. Pero bueno, han bajado el precio del petróleo, ellos no importan petróleo. Arabia Saudita dice que le costaba, dicen algunos de los analistas, Arabia Saudita dice que a Estados Unidos le costaba 45 dólares sacar un barril y entonces lo bajaron para que Estados Unidos tuviera que importar. Y resulta que Estados Unidos ahora lo está sacando en 35. Y entonces los que se han hundido son nosotros. Y entonces esa recesión económica en América Latina hasta el 2019, el problema es serio. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que Estados Unidos, cuando se derrumbó la URSS, no hizo lo que tenía que hacer para dominar América Latina? Y esto tiene dos factores. Uno,
la crisis económica que había en ese momento, y dos, que el gobierno de Bush era muy bruto. Ahora, llegó Obama en el 2008, y se recuerden ustedes que fue a la cumbre de Trinidad y Tobago. En la cumbre de Trinidad y Tobago todo el mundo le fue arriba, incluyendo Chávez, porque Cuba no estaba allí en esa cumbre. Después vino la cumbre de Colombia, que donde no estuvimos, hasta que tuvieron que aceptar que Cuba fuera a la cumbre iberoamericana. Y todos ustedes recuerden el discurso histórico de Raúl en esa reunión. Hoy hay una ofensiva de la derecha en América Latina que está apoyada por Estados Unidos. Nadie piense que esto es solo la derecha de esos países, la que coincide con la desaceleración económica, el agotamiento del modelo, el actuar a través de la democracia burguesa. Esa gente tiene que someterse a la democracia burguesa, la corrupción que se está comiendo esos países y de la cual no estamos exentos. Por ejemplo, gana Macri en Argentina. ¿Qué va a pasar con el kirchnerismo? Ahora la gente está a tirar en la calle. Y ya empezaron las reacciones, porque las leyes van en contra de la gente importante, de la gente menos protegida en esos países. Ahora, ¿qué va a pasar con eso allí? Ahí hay una orientación que nosotros debemos salvar en Argentina todo lo que podamos de las relaciones humanas. Todo enfocado, y en estos momentos todo enfocado sobre Venezuela, la guerra económica, la inflación, los bajos precios del petróleo, los problemas fronterizos con Colombia, que es económico por el contrabando que desangra a Venezuela. Los problemas del Esequibo con Guyana, que por suerte no han afectado las relaciones de Venezuela con el Caribe. Miren, por suerte, porque eso podría haber complicado. Ahora, después de las elecciones del 6 de diciembre, se abren muchas interrogantes en Venezuela y para nosotros también. Entonces, habría que analizar, si no hay tiempo para eso, cuál es la situación que tiene hoy la izquierda en América Latina. Ecuador es víctima de un programa desestabilizador también, con la caída del petróleo. Y Ecuador tiene un problema serio, que los tres volcanes, que si esos tres volcanes erupcionan, desaparece ese país, desgraciadamente. El partido Alianza País, el de Correa, dice que va a ganar las elecciones. El de Venezuela también decía que las iba a ganar. Los ecuatorianos pusieron el pasaporte mundial y la ciudadanía universal. Y la inmigración cubana está, ustedes saben, no vamos a hablar de ese tema, hay 6.000 gente en Costa Rica. Y ayer acaba de irse Costa Rica del sistema centroamericano, del SICA. Renunció porque no lo ayudan a resolver el problema ese. Bolivia, Evo está hasta el 2019, con la reforma de la constitución se puede reelegir. Está en Bolivia el diferendo con Chile de la salida al mar. Eso es una complicación para América Latina también. Uruguay gana el Frente Amplio, pero el Estado es amplio. Y en febrero vendrá a Tabaré. Y en Nicaragua bastante estable, bastante buena situación económica. Y están en la obra gigantesca esa del canal interoceánico, que vamos a ver si eso sale. En El Salvador, la derecha está trabajando para tratar de no dejar gobernar al Frente Farabundo Martí. Habrá que ver si pueden hacerlo o no pueden hacerlo. En el Caribe, la cumbre de diciembre del año pasado fue buena y hay un nivel de colaboración con el Caribe. Se ha mantenido buenas relaciones con cualquier gobierno de los países caribeños, tanto de derecha como de izquierda. El Caribe es muy vulnerable, Estados Unidos no le ha dado nada y el Caribe se ha acercado a América Latina y a Cuba. Ahí está Petrocaribe, que si Venezuela tiene un patinazo, los caribeños va a ser terrible si le quitan el petróleo de Petrocaribe.
México, próximamente nosotros seremos presidentes de la Asociación de Estados del Caribe, que hoy es Haití, será Cuba, y tendremos más trabajo. México, después del gobierno del PRI, las relaciones van avanzando y ha sido política de Cuba tener relaciones con todos los países latinoamericanos. Porque si América Latina quiere avanzar, tiene que unirse para hablar con voz propia. Caso de corrupción en Guatemala. Hago un alto aquí porque mire hasta dónde ha llegado este problema de la corrupción. Ustedes se acuerdan del gobierno de Pérez Molina, que primero le cogieron presa la vicepresidenta del país y después Otto Pérez Molina tuvo que renunciar y ahora le están haciendo juicio. Bueno, pues saben lo que es, que la embajada norteamericana le tenía grabado todas las conversaciones y le dijeron a Otto Pérez Molina, o renuncia o te sacamos las conversaciones. La embajada norteamericana. Entonces, hasta ahí llega. Por eso los problemas de la corrupción se complican, porque ellos lo saben todo en ese problema. Hoy se enfrentan los mecanismos latinoamericanos y los mecanismos panamericanos, la CELAC y la OEA. Ese es otro tema en el que Cuba tiene que trabajar mucho por todos los problemas. Fíjense el papel de la OEA, a pesar de que hay un uruguayo presidente de la OEA y que fue canciller de Uruguay, un hombre, pero mire, el papel jugado por la OEA en Venezuela, pésimo. Ahora, África Norte y Medio Oriente. El conflicto israelo-palestino prácticamente paralizado. Porque hay otros problemas. Ya nadie habla de los problemas de los palestinos y los israelitas. Sigue el Golán ocupado y amenazan al Líbano. Los israelitas siguen haciendo casa allí y lo censuran. Matan a los palestinos y no pasa nada. El conflicto del Sahara Occidental sigue igual. Ustedes saben que eso era una colonia de España. España se fue de allí. Está el Sahara Occidental allí complicado. Irak sigue bajo la herencia de la ocupación yanqui. Contra Irán sigue la amenaza israelí por el acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear le da un respiro a Irán. Las llamadas primavera ahora fueron con bombas, no con flores. Y hoy están ahí los problemas de Túnez, los problemas de Egipto, los problemas de Libia. Un país como Libia, que era uno de los países que mejor promedio de vida tenía y mejor y más alto promedio de vida, es un país dividido en dos partes, hecho tierra, hecho polvo, dos gobiernos, la mitad en un gobierno y la mitad en otro gobierno. Una cosa terrible. Los problemas de Libia, los problemas de Yemen, otro país desbaratado, los problemas de Bahrein, otro país con problemas. El Estado Islámico en Irak y Siria, con el papel jugado por Rusia, hay una posibilidad de que se converse, y Rusia, en mi opinión, tiene la llave de los truenos en lo que se pueda hacer en Siria. Porque ha demostrado en un poquito de tiempo que el año y tanto que tenía la coalición allí no resolvió ningún problema. Y sin embargo, los rusos llegaron allí y lo hicieron así. Con 145 salidas que le han dado, han acabado con una pila de gente. Situación difícil, bueno, ya lo dije en Yemen y en Libia. En el área, Cuba no tiene relaciones solamente con Marruecos e Israel. Con todos los demás nosotros tenemos relaciones. Hay 12 embajadas en esa área en Cuba y 9 de Cuba en esos países. Exportamos a esa área 22 millones e importamos 432 millones. Estamos en un déficit enorme. Los cooperantes cubanos son en Argelia 900, en Qatar 441, en Arabia Saudita 24 y en pase de viaje había 17. En Bahrein sí, mandamos 100 gente y los resultados fueron funestos. Cuando llegaron no sabían ni inglés. Que dirán, no, eso no le pasa a cualquiera, nosotros los hemos mandado sin saber inglés. Nosotros mandamos una vez un estudiante a Chile que vino aquí con un título de inglés y cuando llegó allá el primer cable que pasó, dijo, el inglés aquí es tan difícil que yo no entiendo nada.
Entonces, no somos nosotros que le pasamos, aquí pasó con 100 gente, por eso también, cuando nosotros mandamos gente que dice que sabe inglés a esos países, caballeros, y que sea de verdad que sepa, si no, estamos perdidos. Con los fondos de la OPEC tenemos proyectos de recursos hidráulicos, de energía renovable, y Uruguay y Qatar van a invertir en Cuba en hoteles y Uruguay en otras áreas. Aquí va a ser un hotel grande con la gente de Qatar. Bueno, sí, Martín trajo a la gente de Qatar el otro día, para esto que decía Moraima, gente que quiere invertir aquí. En África subsahariana, la baja del precio del petróleo le ha complicado la vida a Angola y otros países petroleros del área. Que ese es un lío ahí. El ébola ha sido otro azote. Guinea ha llevado un mes sin casos, pero volvió a resurgir en Liberia. Hay mucha juventud desempleada que encuentra trabajo en el terrorismo. Ese es otro problema que está en esos países complicando la vida. Existen serios problemas con la tercera reelección de algunos presidentes, como en Burkina. Todo esto que voy a decir es una reelección, y hay una bronca tremenda con ese problema en los países. Van a reelegirse en Burkina Faso, en Burundi, en Congo, en Ruanda y otros conflictos con problemas interconfesionales como República Centroafricana, Nigeria, Sudán y Sudán del Sur, territoriales, otros conflictos territoriales con Mali, donde están todos los que se han ido huyendo de Libia. Mali está inundado de gente para allá, que todos los libios que se van. Y están los problemas que ustedes oyen ahí, los problemas de los grupos islamistas de Al-Shabaab y Boko Haram. El Boko Haram es ese que ustedes han oído por ahí, que se encontró las 200 niñas y toda la barbaridad esa que hace, y hacen masacres y todas esas cosas que están muy ligados con Al Qaeda y el Estado Islámico. Este año en esa zona habrá elecciones en varios países: Zambia, Gambia, Seychelles, Uganda, Ghana, Djibouti, República Democrática del Congo, Chad, Gabón, y también va a haber en la Unión Africana. El presidente de la Unión Africana está por aquí, vamos a ver cómo sale eso. Existen 20 embajadas de África en Cuba y 29 de Cuba en África. Y en 18 países somos concurrentes. Hay 5.785 colaboradores de 15 sectores en estos países. Y África mantiene la solidaridad con Cuba. Todos los africanos votaron contra el bloqueo. Todos. En la última votación. Los africanos son altamente sensibles a problemas raciales. A nosotros los cubanos nos ven como cubanos, no como negros blancos. En esto hay que tener mucho cuidado en el África, porque los africanos, en el caso de nosotros, no tienen esa deferencia con nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se trata de este tema. Cuba siempre en su discurso ha tenido un correcto tratamiento al África, de ahí que Cuba tenga el prestigio que tiene en el África. En Asia y Oceanía, China, la segunda potencia económica mundial y primera potencia comercial en el mundo. China tiene ahora 1.000 millones de bonos del Tesoro de la Reserva Estatal de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, China tiene 1.000 millones en este momento, le vende a Estados Unidos. Estados Unidos no le paga una parte y se lo da en bonos del Tesoro. Creo que Japón tiene 800.000 millones, pero China tiene 1.000 millones. Si mañana China saliera a vender los bonos del Tesoro de Estados Unidos, hundía la economía de Estados Unidos, pero se iban a hundir ellos también. Por lo tanto, no pueden hacer eso. Pero son acreedores de 1.000 millones del Tesoro de Estados Unidos. China es una gran consumidora de materia prima. China es exportadora neta de capitales. De capitales. China tiene 20 acuerdos internacionales en yuanes, obviando el dólar. En cualquier momento el yuan puede ser una moneda fuerte en el mundo.
tienen una tremenda posibilidad de eso. Primer productor en el mundo de oro, de automóviles, de energías renovables, de carbón y de acero. Los chinos. Seguirá creciendo al ritmo del 7% todos los años, imagínense. Meta, construir una sociedad medianamente acomodable. Los conflictos internos que tienen son dos, los del Tíbet y los de Xinjiang, que son problemas complicados con la religión y esas cosas. Bueno, se estableció relaciones con Cuba en el día de los CDR, el 28 de septiembre del año 60. El segundo comercial de Cuba es China, pero es el más importante y el de mayor impacto. En junio 15 habíamos importado 1.118 millones y habíamos exportado 205. Por lo tanto, le debemos unos cuantos. Hay 6 empresas chinas en Cuba y 4 de Cuba en China. Hay 476 estudiantes chinos en Cuba. ¿Están en la fila? Hay una invasión de chinos teniendo los españoles. Y pronto se abrirá un vuelo directo entre Cuba y China. Y hay una queja que es que nosotros no aprovechamos bien los donativos de China. Cosa extraña. En Vietnam, el proceso de renovación conducido por el partido tiene un Producto Interno Bruto de 186.200 millones, importa de 150.000 millones los vietnamitas. Cuba importa 270 millones anuales de Vietnam, ¿sabes? La mayoría de la ciudad de arroz. El conflicto con China en el Mar del Sur. Fíjense, para los que estamos en política internacional, si un día nos presionan con eso, que nosotros tengamos que definir una posición entre Vietnam y China sobre ese problema, nosotros tenemos que decir que lo que queremos es que se resuelva el conflicto pacíficamente. Esa es nuestra respuesta. El conflicto que se resuelva pacíficamente. Porque no podemos tomar partido ni por un lado ni para otro. Europa y Canadá. Existen en Cuba 31 embajadas y 31 de Cuba en Europa y Canadá. Van a abrir nuevas embajadas en Cuba, Armenia y Georgia. La sexta ronda de conversación entre las dos delegaciones de Cuba y la Unión Europea indica que se le puede quedar poco a la posición común. Ustedes saben que se está discutiendo. Hay dos delegaciones, la de Cuba y la de la Unión Europea, discutiendo la llamada posición común. Eso nosotros lo habíamos ido derrotando con estos 18 países que habían firmado convenio con Cuba. Y entonces ahora está el problema de esta conversación. Ya se llegó a acuerdo en todos los problemas económicos. No se ha llegado a acuerdo en los problemas de derechos humanos. Ahí hay mucha discrepancia. Entonces, el 60% de las asociaciones que ayudan a Cuba están en Europa y Canadá. Después del 17 de diciembre han venido a Cuba importantes dirigentes de esos países, incluyendo el presidente de Francia, lo que ha demostrado lo importante que es tener una política de principio. A todos esos que han venido, los que siguen viniendo, le hemos dicho que vengan a Cuba para que no se reúnan con los dirigentes. Y han aceptado que es lo importante tener una política de principio. Mañana en España son las elecciones. Parece que se acaba en España el bipartidismo entre el PPP y el PSOE. Todo indica que no van a coger mayoría ninguno de los dos partidos que tradicionalmente han dirigido España y que van a tener que hacer alianzas o bien con Podemos o bien con Ciudadanos, que es la otra tendencia. No sé si Izquierda Unida, bueno, no puedo decir si Izquierda Unida está en esa posibilidad. Con España las relaciones son bastante buenas, dijéramos, pero han habido fuertes encontronazos. Y cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Rodríguez Margallo vino aquí, que fue el ministro de Relaciones Exteriores, que Raúl no lo recibió. Yo creo que es el único ministro de Relaciones Exteriores que Raúl no ha recibido.
Y fue porque primero se reunió con los disidentes. Y entonces, allá lo que le dijeron fue horror. La Unión ha puesto un fondo de 55 millones. Bueno, los 28 países de la Unión votaron contra el pobre. Ha bajado el apoyo en La Habana de un grupo de embajadas de la Unión Europea a los disidentes. Aquí había un grupo de embajadas que le daban inclusive dinero a los disidentes. Y eso ha ido bajando, y entonces ya, inclusive en las invitaciones que se hacen para participar en las recepciones, hubo un momento en que no iba nadie de Cuba. Y entonces después hubo que ir. Eso se llamó la guerra del canapé en ese tiempo. Bueno, han puesto 55 millones. Alemania, la de menos cambio hacia Cuba, vino el que siguiera y que seguir trabajando. Canadá, hubo una buena visita del viceministro primero del Minre a Canadá. Y hay un nuevo cambio porque ganó Trudeau. Este muchacho que ganó, digo muchacho porque es jovencito. Yo no sé si ustedes vieron la foto de Fidel cargándolo cuando estaba chiquito. Este muchacho lo trajo Trudeau aquí a Cuba, el padre. Y Fidel lo cargó cuando chiquito. Y parece que las relaciones con Canadá deben mejorar. Rusia vino, Putin fue Raúl a Rusia. Hay un alto político en las relaciones, un alto nivel, que no ha crecido igual en lo económico. Se firmó recientemente 4 unidades generadoras para 2 termoeléctricas de Santa Cruz y la de Matanzas, y una inversión gigante en Antillana de Acero. Estados Unidos. La política de Obama no cambia, mantiene el diálogo y sigue trabajando las 2 comisiones bilaterales. A Obama le queda poco tiempo y si no se instrumentan más acuerdos, no tendrá tiempo de hacerlo. Se quitó a Cuba de la lista de países terroristas, se lograron servicios bancarios para nuestra embajada, se discuten otros temas de narcotráfico, terrorismo, delitos transnacionales. En el caso de las drogas, pudiera haber acuerdos. Medio ambiente, se han firmado documentos. La aviación se está discutiendo, ya se firmó al pie lo de la aviación, el correo postal se reanudó. Hay fuertes discrepancias en cambio climático, trata de personas y derechos humanos. Los acuerdos económicos los más retrasados, estando los de Texas con el IDT, que eso tiene que ver con el tío ese del Romney. El bloqueo se mantiene. En los negocios ellos intentan llegar a los productores sin pasar por el Estado y eso no se permite. Ellos, todo lo que viene, tratan de venderle directamente a los campesinos, a las cooperativas. Y ahora nosotros, y esto es una opinión personal, ahora nosotros estamos en esto de los Estados Unidos de marzo. No, ustedes son los que no pueden hacer negocio. Cuando pueden hacer negocio es cuando va a su padre el mango a ver qué vamos a hacer nosotros. Y la preparación que nosotros tenemos para hacer eso, que es un negocio. Bueno, al quitar a Cuba de los países terroristas, podemos comprarle empresas yanquis en terceros países, mercancía que tenga el 25% de componentes norteamericanos, antes era el 10%. El 21 de septiembre hubo un paquete de medidas por los Estados Unidos, se liberaron las remesas, los que vengan a Cuba por las 12 categorías que puso Obama, pueden traer su familiar. Establecer oficinas de representación en alguna empresa norteamericana, ahora cuando que establece los vuelos tienen que poner empresas de esa línea y no lo pueden hacer. Cuba sigue en el debate de Estados Unidos en el Congreso. Va a pasar este año en el Congreso, no han definido nada de bloqueo. Hay en estos momentos muchos grupos de influencia en Estados Unidos, es muy importante. Está Cuba ahora. Compromiso con Cuba, Nueva Cuba, coalición agrícola de Estados Unidos y Cuba, una coalición de cooperativas norteamericanas importante. Consejo de Negocios de Estados Unidos y Cuba. Vinieron a la Feria de La Habana 51 compañías de Estados Unidos. Han venido visitas importantes. Bueno, entre las 3 visitas más importantes está una al Ministerio de Agricultura. Vino Kerry. Vino la secretaria de Comercio y vino el secretario de Agricultura. De las tres
visitas más importantes que el Ministerio de la Agricultura tuvo una. En las encuestas, la última que se hizo está por el restablecimiento de relaciones, 63% de los demócratas y el 50% de los republicanos. Quedan 13 meses de gobierno de Obama, pero realmente son 9. Porque cuando comience la campaña electoral, se paraliza todo en Estados Unidos. Todo se paraliza. Si en 9 meses Obama no hace muchas cosas más, hay que tratar de consolidar el legado de Obama. Si ganara la Clinton, habrá continuidad. Si gana Marco Rubio, hay retroceso. Y este Marco Rubio, en los últimos días subió un poco las encuestas porque es un tipo carismático, es de origen cubano, dicen que es un buen comunicador, es joven y pudiera venderse como un tipo de cambio. Habrá que ver en los próximos tiempos qué pasa. En el 2001 vinieron 79.000 norteamericanos, en el 2012 99.000 y hasta octubre de este año han venido 123.702 norteamericanos. Y una información para los que quieren copiarla, bueno, en Cuba hay 107 embajadas. Un país que tenga 107 embajadas es una potencia política donde quiera. Hay 32 de América Latina, 30 de Europa, 18 de África subsahariana, 14 de Asia y Oceanía, 11 de África Norte y Medio Oriente, América del Norte 2 y hay 6 organismos internacionales. Yo creo que esto es que pase de tiempo. Vamos a tratar de Entonces, yo creo que eso es importante porque lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hablar de relaciones internacionales y de asuntos internacionales y de negocio y colaboración es saber cuál es la situación política en cada uno de esos lugares y cómo está todo el entorno, hay que buscar documentación, hay que prepararse. Eso está escrito también ahí en los procedimientos. Pero él se refirió en muchas ocasiones al tema Estados Unidos. Estados Unidos, desde el mes de julio, por indicaciones de la Dirección Superior, se creó un grupo de trabajo, indicación del ministro, estamos todos los documentos que así lo acreditan, que lo integra la Dirección Jurídica, la dirección, está integrado por el director jurídico, más que cargo son las personas a las que pusieron en este grupo a trabajar. Compañero Orlando, director jurídico, negocio y colaboración, ciencia e innovación tecnológica, asuntos internacionales y comunicación e informal. ¿Cómo se llama la dirección de la visita que se nos dio? Información y comunicación institucional. Ajá. Información y comunicación institucional. Esa decisión no fue por gusto. Es un grupo de trabajo que está, es decir, sesionamos con frecuencia los viernes, 2 de la tarde. Se analizan cuáles son los principales temas que viene rectoreando el equipo de trabajo que preside la compañera Josefina, porque como León explicó, nosotros como organismo que hacemos mucha colaboración hemos sido de los que más visitas, más senadores, congresistas hemos tenido que recibir personalidades que han venido a Cuba y que tienen interés todos de venir a la agricultura, a entrevistarse con los directivos de la agricultura, a visitar entidades, a visitar cooperativas. Y haciendo mención al acuerdo del Consejo de Ministros que estaba desde hace años aprobado, que lo estudiamos y no ha cambiado nada, es decir, lo que está ahí regulado está vigente, pero no se hizo, es decir, a partir de las relaciones con Estados Unidos o antes o después, que es la política que tiene Cuba de frente a Estados Unidos.
plantea que para tener cualquier tipo de relación e intercambio con ciudadanos estadounidenses hay que tener las autorizaciones correspondientes a través del MINRES. Eso lo explicó León, lo remarcó, no por gusto. Entonces, el grupo de trabajo ha examinado y viene examinando un grupo de temas que se conducen por la dirección superior. Y en ese grupo de trabajo, pues, interactúan, hemos convocado aquí una reunión de preparación, muchas de los que están aquí estuvieron presentes, con la participación y apoyo también de los órganos de control. Dimos una información en aquel momento, leímos el acuerdo, dijimos cuáles eran los temas principales que el equipo que conduce la directora del MINRES, Josefina, se estaba trabajando. Nosotros hemos formado parte también de esos grupos que en la agenda bilateral se está evaluando cuáles serían aquellos temas que la agricultura tiene que como sector también trabajar y propiciar en estas relaciones bilaterales. Porque si es un momento de apertura, es una apertura de verdad, pero es una apertura que nos permita que el sector ponga en esa agenda también los temas que son de interés de Cuba, los examine y con apego a nuestros principios, a todo lo que el país viene trabajando. Entonces decía, los viernes, por lo general, 2 de la tarde, pues ahí examinamos los temas, dependencia de la semana, de lo que tengamos. Han venido varios compañeros también del Instituto de Sanidad Vegetal, ha participado con nosotros el Instituto de Medicina Veterinaria, la Dirección Forestal del Ministerio, el Instituto de Suelo, muchos institutos de investigación que tienen por su, diríamos, contenido de trabajo, investigaciones, intercambios científico-técnicos, pues han venido y ahí estamos abiertos para que también hagan las consultas que se requieran. A las que tenemos respuestas se las damos para orientarlos adecuadamente y las que no tenemos las tramitamos como corresponde. Ese es un tema que quería a ustedes imponerlos. El otro asunto es que, bueno, como dijo León, tuvimos la visita aquí del secretario de Estado y esa fue una visita de varios días, que estuvimos presentes todo el tiempo. Ellos manifestaron todo el tiempo el interés de ampliar las relaciones con el Ministerio de la Agricultura y, correcto, nosotros decimos que estamos de acuerdo, pero tiene que transitar porque nada lo podemos hacer aislado. Tiene que ir por este mecanismo que estoy planteando y tiene que ir en la agenda bilateral que el país lleve. Nosotros no podemos hacer nada que pueda poner en riesgo, en peligro, lo que la agenda que el país está trabajando se haga. Cada visita de esta que viene manifiesta mucho interés, sobre todo en visitar cooperativas y productores. Y eso puede ser. Y todo eso se está atendiendo. Previas consultas. Para los que lo han hecho, que también tenemos referencia, que han hecho, han entrado a las entidades sin consulta. Yo creo que no se trata de que el día que esté el visitante en el lugar le digan, no, usted aquí no puede entrar porque no tiene permiso. El problema es que tienen que crear los mecanismos, por eso lo estoy informando aquí en cada uno de los lugares, para que si no entró por nuestra vía, porque hay algún desconectado en otro organismo, y lo llevó de carambola y llamó y dijo, ellos quieren visitar hoy una cooperativa y no lo coordinaron oportunamente, o quieren visitar el centro de investigaciones tal, o quieren ir y sentarse con las asociaciones tal. Bueno, eso están los mecanismos creados para que se haga de manera ordenada. No estamos diciendo que no se haga, que se haga ordenado, que el país tiene que saber cómo estamos trabajando toda esta agenda y todo esto. En materia de negocio e inversión extranjera, todos los que vienen, bueno, nosotros tuvimos que atender primero una delegación grande que vino con representantes empresarios de la Pepsi-Cola. Y a los 30 días más o menos, León, vino la presidenta de la Pepsi-Cola, la presidenta de la Junta Ejecutiva, porque se quieren reunir con nuestros empresarios. Y, por ejemplo, yo les voy a explicar un interés. La piscicultura está interesada en la producción de plátanos, de frutas, de papa. Y usted dice, la piscicultura, bueno, es un consorcio empresarial con determinados intereses.
Y para eso hay que prepararse, para eso se seleccionan las personas que tengan la información necesaria para que no cometan errores en su intercambio, porque la política de inversión extranjera está clara, está la ley, pero hay elementos dentro de esa política y de esa ley que cuando ellos preguntan y dicen, y yo quiero ir y hacer una inversión con fulano de tal, hay que decirles, no procede, no está en nuestra ley. Usted tiene que venir y usted puede venir y puede hacer su inversión, pero a través de... Y por otra parte, como decía León, las restricciones no son mías, son suyas. ¿Por qué? Porque ni ustedes me ofrecen crédito, ni me dejan negociar con dólares en ninguna parte del mundo, y todo eso lo tienen tapado el bloqueo. Por tanto, esas relaciones bilaterales, siempre decimos, nosotros estamos abiertos y les estamos dando una información bastante clara. Además, ellos tienen... vienen mucho mejor preparados a veces hasta con datos de toda la información oficial que circula, pero estos son elementos que tienen que estar las personas que deben prepararse y participar, los que tienen que estar. Si hay un tema que tiene que ver con el comercio, pero a nosotros no se nos ocurre que cuando vaya a hablarse del comercio, de lo que ellos quieren traer a Cuba o extraer o llevarse para allá, en definitiva, aquí están, lo dije ahorita, lo oculto, las autoridades competentes. Ahí tiene que estar sanidad vegetal, tiene que estar medicina veterinaria. Porque sabe qué cosa podemos y qué no podemos, qué tenemos en ley, qué tenemos en acuerdo, qué es bueno para el país y qué no lo es. Entonces son temas que los estamos trabajando con, diríamos, mucha prontitud. Todos los días atendemos este tipo de delegaciones, pero con un equipo que lo ha ido haciendo, yo digo, hasta la fecha, bastante serio. De hecho, tuvimos acá... lo trasladó al ministro, la propia Josefina, que había una opinión muy favorable del encuentro que se tuvo con los reguladores. Los reguladores, cuando vino la ministra del Comercio, son de todos los directivos que participan en todo el, perdón, en el control de todos estos temas, y los han trabajado todos los decretos estos de bloqueo, y que tienen, que vieron todas las limitaciones. Y fue muy bueno el intercambio que se tuvo, participó la dirección de comercialización, la dirección de ciencia y técnica, insisto, el abogado, todo el mundo, pero con competencias. Estamos buscando eso. No es hablar por hablar. No es, eso no son momentos tampoco de discursar por parte de nosotros. Se nos ha ido dando preparación y continuamos preparando para que eso se haga en una mesa con un orden, con buenas relaciones, con transparencia, pero con una ética y con profesionalidad. Entonces esos son temas que se los trasladamos, porque a veces siempre aparece alguien que dice, no, porque ahí viene un gran científico o una personalidad o un fulano que realmente los tienen un prestigio internacional extraordinario, pero si van a entrar, tienen que entrar por el canal, como decimos nosotros. Y todas nuestras direcciones, nuestros departamentos están alertados sobre este tema, y es necesario que siempre tomen esto como un elemento más de control, de revisión. No es cogerle miedo a nada de esto, eso no se le tiene miedo. Nosotros tenemos suficientes elementos para defender nuestros principios, nuestras posiciones, nuestras leyes, lo que hay que prepararse. Eso es lo que está indicado. Entonces llamo la atención sobre ese asunto, porque es muy importante el tema con lo de Estados Unidos y la alerta que hacía León. El hecho de haber una embajada y de que a veces también vienen personal cubano-americano, que nosotros no, a veces no todo el mundo no logra distinguir hasta dónde puede estar la responsabilidad, ¿no?, de dar una información que no corresponde. Y entonces este tema hay que bien claro, antes de que la persona vaya a entrar, qué visa trae, cómo es, si está autorizado, a través de quién. Nos hemos visto aquí con visita, que ya lo hemos tenido en el lobby, pero va una persona, los atiende, los saluda, le muestra una sonrisa, mientras otros están haciendo las consultas de la manera de conducir a la empresa. Es lo que queríamos nosotros trasladarle con el tema en Estados Unidos. Ya si después en lo particular un grupo, una entidad determinada o un instituto tiene algún tema muy puntual, lo podemos ver, lo tramitamos, hacemos las autorizaciones para lo que ya han ocurrido y lo que podemos ocurrir. Pero eso también lo vamos a hacer. Porque es muy fácil
cuando el que viene está perfectamente identificado como norteamericano, sabemos que las leyes del bloqueo están vigentes. Pero ojo, queremos hacer dos alertas. Uno, pueden acercarse y de hecho se han acercado empresas que legalmente están constituidas en terceros países, pero que el capital es capital norteamericano. Y esas empresas están sujetas a las leyes del bloqueo. Le digo, ojo, eso también tiene que pasar por este grupo y por este análisis, porque nosotros podemos tener, y de hecho hay, o sea, las tenemos con nombre y apellido. Vamos a poner un ejemplo práctico para que la gente lo entienda, por eso lo hablamos con claro. Una empresa constituida en Panamá o constituida en España, legalmente es una empresa española o es una empresa panameña, pero el capital con el que está constituido esa empresa es un capital de origen norteamericano. Ojo, que esa empresa pasa porque tiene que cumplir a los efectos de las leyes norteamericanas las restricciones del bloqueo. Y nos podemos ir. Eso tiene que tenerlo presente, y cuando se acerque cualquiera con esas características, primero tiene que pasar por este grupo. Y hay que revisar qué se puede y qué no se puede. También puede pasar con empresas que tienen dentro de su estructura capital accionario norteamericano. O sea, puede ser una empresa mexicana, costarricense, de cualquier parte del mundo, pero que dentro de sus accionistas tenga accionistas norteamericanos. Hago esta alerta porque nosotros tenemos que saber con quién negociamos y cómo negociamos, tanto para importación como para exportación. Y nos puede pasar, que de hecho ya nos ha pasado, ya hubo que hacer las consultas pertinentes, de clientes tradicionales de nuestras empresas con facultades de exportación que han planteado la posibilidad de comprar un producto cubano, pero teniendo como destino final los Estados Unidos. Ojo, fíjense, son clientes tradicionales cubanos que han planteado comprar un producto cubano para tener destino final. Vamos a suponer, no fue el caso, pero voy a poner el ejemplo de Junco, que lo tenemos aquí, que un cliente tradicional de Junco, canadiense, quiera comprar espirulina y le diga a Junco, claro, la espirulina es para venderla en mercado norteamericano, es para venderla en tiendas que yo tengo dentro de los Estados Unidos. Y ojo, porque al final el pago puede pasar por bancos norteamericanos, lo que pase por bancos norteamericanos lo que tenga, porque la ley del bloqueo existe. Entonces, cualquier cosa de ese tipo tiene que pasar por eso las direcciones de asuntos internacionales y de comercialización en todos estos temas. Somos uno solo. Y esto cada vez se nos va a dar más, porque en la medida en que avancen los temas, hay empresarios que van a tratar de cogerle la delantera a los empresarios norteamericanos. O hay empresarios norteamericanos que van a buscar estos subterfugios para tratar de violar las leyes del bloqueo. Si ven que no avanza el tema. Y nosotros somos los que no podemos enredar el dinero de Cuba y el dinero de Gregorio. Bueno, gracias, Teresa. Entonces, el anuncio de la vivienda.